De Voces Comunitarias, hoy junto a ustedes vamos a contarles que vamos a desarrollar nuestro programa junto a dos invitadas, pero antes recuerden siempre ustedes que estamos a través de el cable Telefónica del Sur en la señal 59, donde nos puede ver desde Concepción hasta Aysén, también en la señal 5 de lo que es INET Américas, señal abierta, y las redes que tenemos en Facebook. Y lógicamente estamos presentes en todos estos lugares que son muy importantes. Nuestro programa Voces Comunitarias tiene distintos personajes, distintas personas que forman parte del protagonismo de la red social que tiene nuestra ciudad. Hemos tenido a clubes deportivos, juntas de vecinos, y hoy quisimos también invitar a una junta de vecinos importante, relevante dentro de la ciudad, que lleva mucho tiempo trabajando también por su comunidad. Sabemos que es una labor en cierta medida ingrata, porque muchas veces se entrega el tiempo, ese tiempo que a lo mejor pueden entregarlo a su familia, pero han decidido entregarlo a la comunidad, y que muchas veces no reciben el agradecimiento debido. Muchas veces las personas señalan, no, es que no se está avanzando mucho, entre otras cosas, pero bueno, tratan de enfrentar las dificultades para el desarrollo de su sector. Y hoy voy a contarles que está con nosotros parte de lo que es la directiva de la Junta de Vecinos, Pedro Montt 1, para poder conversar de su historia, para poder conversar de lo que ha sido su trabajo en sí. Bien, nosotros vamos a contarles que está con nosotros la presidenta, Sonia Bustos, la presidenta de la Junta de Vecinos, Pedro Montt 1, quien ha accedido a conversar con nosotros. ¿Cómo está, señora Sonia? Muy bien. Qué muy bueno. Muy bien, sí. Muchas gracias. Y Violeta Yancabur, directora de la Junta de Vecinos, Pedro Montt 1, también con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. En esta historia, hablábamos un poquito fuera del micrófono de que usted lleva su... ¿Cuánto tiempo lleva, primero que todo, antes de...? Ni me acuerdo cuando ya se fue a salir. ¿Pero de presidenta? Yo creo que más de... ¿6 años? 6 años. Ya. ¿Y cómo fue la historia del comienzo? Usted me decía, señora Violeta, que estaba antes de los comienzos. ¿Quién estaba antes de usted? No, antes de los comienzos estaba, que yo recuerdo, don Arturo Toledo. Y el caballero que vivía en la Piloto Pardo... Don Luis Hueico. ¿Cómo fueron esos comienzos? Ellos fueron legendarios en la Junta de Vecinos. La señora Vicky. Es que nosotros somos una generación nueva, básicamente. Pero estaba la señora Vicky, don Arturo, el señor Hueico, que es gente adulta que ahora está en los 80 y tanto, que ellos trabajaron intensamente en la Junta de Vecinos como organización. Aparte, y después vino la Sarita Guerrero, que fue otra persona que trabajó mucho tiempo igual en la Junta de Vecinos. ¿Y qué saben de esa historia ustedes? ¿Qué hicieron durante ese tiempo como para avanzar en su cuando lugar? Cuando yo entré a la Junta de Vecinos, estaba el presidente, que ese chico, Puga, apellido Puga, él fue el presidente de nuestra Junta de Vecinos. Con él trabajamos súper bien, ahí yo empecé a trabajar con él. Pero a mí siempre me gustó trabajar en la Junta de Vecinos. Yo entré a los 17 años en la Junta de Vecinos. ¿Y quién la motivó? De ayudar a la gente. Eso me gusta, ayudar, que si tengo algo que dar yo a entregar, yo se lo entrego. Si me piden algún favor, si lo puedo hacer, yo lo hago. Porque mi papá me enseñó eso, pues mi mamá me enseñó eso, a ayudar a las personas de la tercera edad. Eso me motivó a mí, trabajar por la Junta de Vecinos, ayudar a mis vecinos. ¿Y qué fue, con qué se encontró exactamente de necesidades de aquel tiempo? Uy, muchas necesidades. Demasiadas necesidades hay. ¿De qué año estamos hablando ahí? ¿Cuántos años? Yo ahora tengo 62 años, imagínese, 62 años.
pero antes éramos, ay, ¿cómo le dijera? Era una familia, éramos todos familia, muy bonito. Yo lo pasaba súper bien, arriba en el parque iba a trabajar, con mi hermana íbamos a trabajar, siempre trabajé en el parque. ¿En lo que es el Festival Costumbre? Del Festival Costumbre, tenía 17 años y me fui a trabajar al parque, a ayudar a, por último, a lavar los platos, a hacer esas cosas, pero eso me motivó a mí para poder trabajar con la gente que estaba ahí, porque había muy, gente que ahora ya casi no están los que trabajaban. Ya no está, a ver, que no está, que iban a trabajar la Lela. Ella fue una persona que nos ayudó mucho en el Festival Costumbrista. El caballero Hueco, don Arturito, doña Gina, doña Vique, que ella hacía la pastora, que íbamos a hacer la chochoca, que ella a mí me enseñó a hacer chochoca, yo no sabía. La señora Gina, ella me enseñó a hacer chochoca. Y ahora lo hago. ¿Lo aprendió? Aprendí, sí. Todo se aprende en esta vida. Todo se aprende en esta vida. Señora Violeta, ¿usted qué le motivó específicamente? Bueno, a mí me motiva ayudar a mis vecinos porque nosotros básicamente tenemos un grupo de adultos mayores. La gran mayoría de la gente que está viviendo en la Pedro Mon en este momento es adulto mayor, porque la generación de la Sonia o la generación mía se fue del barrio. No está en el barrio. Los que quedaron son los papás de la gente que está en el... Y esos adultos mayores están bordeando entre los 70, 80, 85, 90 años. Y ellos están prácticamente solos abajo. La gran mayoría vive o son viudos, muy pocos matrimonios. Y eso es lo que a uno lo motiva a ayudar a la gente. Nos encontramos de una situación en los barrios, yo creo que en el mundo también, en el país, de mucha familiaridad. Porque antes uno podía ir a pedir una taza de azúcar al vecino al lado y no había ningún problema. Y se hacía y después se devolvía. Usted hablaba de familias, de sentirse cómoda en aquel tiempo. Sí. Y hemos pasado aquí, a lo que dice la señora Violeta, a mundos solitarios de personas solas. ¿Qué ha pasado en ese trance con la modernidad? Ha cambiado mucho, ya no es lo mismo de antes, porque yo me acuerdo que nosotros, uno le pedía un poquito de azúcar, un poquito de arroz, y al otro día se devolvía. Ahora ya no. Cada uno en su casa y no pasa nada. Po. ¿Y por qué cree que nos pasó eso, que perdimos un poco esa humanidad? ¿Por qué? Porque ya no estamos las mismas personas que estaban antes. Po. Cambiaron las generaciones. Se cambió la generación y tenemos una abuelita que tiene 90 años, que es la señora Lidia, la que queda, la que está más abuelita. Po. Y ya no es lo mismo como antes. ¿Y ella vive sola? No, vive con su hija, con su hijo, ellos los cuidan, está súper bien ella. No puede salir, pero está bien, los tienen bien cuidados. Y ustedes señalan que se encontraron con proyectos y cosas pequeñas. ¿Cuáles fueron? ¿Qué había que hacer? Teníamos que hacer muchas cosas en el barrio. Muchas cosas, más con el adulto mayor. Que tenemos que hacer hartas cosas ya con el adulto mayor, porque no tenemos adulto mayor, ya no podemos, no tenemos un grupo de adulto mayor. Eso ya después yo sé. Había un grupo, pero después ya se enfermaron, ellos se murieron, entonces no quedó en nada el grupo del adulto mayor. Y ahí está. Se perdió. Se perdió todo aquello. Se perdió todo. Entonces nosotros queremos hacerlo de nuevo. Ella me ayuda mucho, la Violeta, yo a ella le pido que me haga una cartita, ella me la hace. Ella me ha ayudado mucho, mucho, mucho. Ella me ayuda, yo le digo, Violeta, por favor, ella no se hace ningún problema, yo se la agradezco de todo corazón. Porque ella me ayuda mucho, mucho. Yo le pido algo, Violeta, por favor. Ella es muy humanitaria. Mi apoyo. Porque muchas veces están solo usted. Sí, y la crítica constante. No, pues no hacemos nada. La presidenta no hace nada. Y siempre son así, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que tener un temple especial para poder enfrentar todo esto. Sí, hay que estar. Pero no importa, no importa. Igual ayudo sin crítica. Igual lo hago nomás yo. Pero estoy bien. Sí. Señora Violeta, bueno, hay nombres importantes. Hablábamos de la sede, hablábamos de situaciones. Pero Guido Bustamante, por ejemplo, uno se recuerda inmediatamente, ¿no? Ah, Guido Bustamante, un personaje en el barrio. Sí. La corrupción. Yo, siempre que hablan de corrupción, yo me acuerdo de Guido. Yo le digo, si Guido estuviera vivo, es decir, la corrupción está viva. Vivió la corrupción. Sí, po. No, Guido es un personaje. Abajo en el barrio realmente tenemos muchos personajes. Lo que pasa, igual que el barrio, fue un barrio histórico. Cuando yo llegué a vivir
el 85, había incluso muchos bares abajo y era un barrio pobre, muy pobre. Nosotros, la gran mayoría de los que vivíamos del lado de Pedro Montt, íbamos a buscar agua a, ahí en la punta, en la Piloto Pardo, que te había una llave comunitaria y ahí se iba a buscar el agua en esos años. Sí. Incluso el, hace 10 atrás hablamos de cuando se pavimentó la calle Pedro Montt, al lado, en la parte de abajo donde quedaba espacio, por ejemplo, la gente, los que estaban a cargo de pavimentar la Pedro Montt no nos quisieron hacer entrada de vehículo porque nadie tenía vehículo. Cuando se le iba a pedir si usted tiene vehículo, no, entonces no hay entrada. Ese tipo de restricción. Sí, ese tipo de restricción se vivió, usted va abajo y ahora la, hay gente que puede tener su, su auto en el espacio de su casa, pero no lo hace porque está, no hay bajada de vereda. Y esos tiempos. En esos tiempos. Y siempre hay personas que se recuerdan, que han tenido... ¿Qué otras personas recuerdan? Recuerdo que cuando hicimos la primera reunión en la Junta de Vecinos para poder pavimentar la, la calle, llegó este el presidente Lagos, llegó Ricardo allá. Lagos. Sí, Ricardo Lagos. Y la gente como que tenía miedo de hablar. Entonces llegó don Borrell Gómez, que es mi padrino, yo me acuerdo siempre, y él pidió la palabra. Y él le dijo, yo lo único que quiero, antes que me muera, él dijo, quiero que pavimenten la calle. Y él le dijo, sí, caballero, le vamos a pavimentar la calle. Él fue el único que habló porque como que le tenía miedo cuando llegó una persona de otro lado. Y yo siempre me acuerdo de eso. Y él cuando pavimentaron la calle fue el hombre más feliz. Y se fue feliz porque ya ahora no está. Hace poquito que falleció mi padrino. Y él pidió eso, yo siempre me acuerdo de él. Y siempre me decía a mí, porque yo cuando voy a ver, yo quiero hablar contigo. Y decía, yo quiero hablar contigo. Y hablaba... Él hablaba muchas cosas que una vez no sabía, porque tiene historia, que uno no sabía. Otra cosa que me acordé que también es de don Rudelindo, que ha luchó tanto por poder tener un lugar especial. La caleta. Y ahora, ahora le dan sus papeles. La otra semana ya le dan sus papeles. Él ha ido a la municipalidad, iba. Una infinidad de veces. Aunque, en distintos gobiernos. Sí, no pasaba nada. Y ahora le va a llegar sus título. Pero don Rolindo no es de la Pedro Montt. No, es de la Juan Soler. Él tiene que ver con su gente debajo de la Pedro Montt. Tan feliz. ¿Esa perseverancia se ha perdido en la gente, en los jóvenes? Sí. No, ahora es cómodo. Si no te resultó a la primera, te vas, lo dejas botado. Lo dejas botado y listo. O sea, así de simple. ¿Y es difícil conseguir personas que quieran hacerse cargo de los... de lo que es el directorio de una junta de vecinos? Sí. ¿Quieren descansar en los mismos? ¿Generalmente hacen eso? ¿O no? Sí, generalmente. La vez anterior fue así. La Sonia tuvo que hacerse cargo de vuelta porque a la junta de vecinos porque nadie... Nadie quería. Y no quieren, Porque nosotros, si yo me voy y si no tengo una presencia, perdemos nuestra sede porque la sede no es de nosotros. Nos ¿Cómo quitan. Es la situación ahí de la sede? Eso es de la municipalidad, de por ahí de nosotros. Y si nosotros nos vamos, tenemos muchas cosas que vamos a sacar a la mugre trabajando. ¿Y cómo vamos a dejar nuestras cosas? Que tenemos una sede hermosa, que lo cuidamos, que nos ayudamos con las chicas, hacemos, y que después otra persona lo venga a quitar con todo lo que tiene maestro. No. ¿Cómo fue lograr todo eso? Cuente un poco. El gasto, la sede y todo lo que ustedes han logrado. Es que esa sede se lo hicieron nueva. Se fue nuestra sede que estaba malita. Eso lo hizo la Sarita cuando estuvo allá de presidenta. Y ahora hicieron una sede hermosa y sacamos todos los cuadritos que nos hizo la señora Teresa Barría y están todos los cuadritos ahí. Cuando sacamos es porque nos querían votar, eso dijimos. Y nosotros en una reunión que tuvimos, don Parcicio dijo que ellos querían que saquen todos los, y los tenemos ahí. Está muy bonita nuestra sede. Me gustaría que algún día vayan a verlo cómo está de bonita. Ya, muy bien. ¿La regularidad con que tienen las reuniones? ¿Una vez al mes? ¿Cada dos meses? ¿Qué tratan, me imagino? Por el tema de que la gente no llega a reuniones, me imagino. No, yo creo que es en todas las juntas. ¿En todos lados? Sí. En todos lados. Siempre somos 10 o 15 los que estamos en la reunión, más que eso. Ya, pero sí tienen un buen número. Sí, pero siempre somos las mismas. Siempre trabajamos. Las mismas.
Y ha ido cambiando mucho la comunidad, se ha envejecido las personas, hay menos niños, menos matrimonios, los jóvenes se van. Prácticamente no hay niños. No hay casi muchos niños. Y si hay niños es de personas que arriendan, no es de gente del barrio. Del mismo sector o que están ahí y después se van. Sí. Por ejemplo, nosotros yo vivo desde la... desde la bajada de Ramírez hasta la Piloto Pardo, no hay ningún niño. ¿Y antes cómo era? Había 150, 200 niños, ahora no, pues digamos 30. Sí es que hay, hay un niño de las chicas abajo, casi poquito, nietos. Pero hijito hay bien poquito. Y lo otro, que con lo peligrosa que es nuestra calle, los niños ahora no salen. Uno ni siquiera sabe si hay o no hay niños. Ahora estamos porque con el tráfico que tiene es muy complejo. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo has visto el tema de estos hoteles que han llegado al lugar? Los hoteles llegaron para hacer tirarse cuando ellos quieran, porque tienen plata y el resto no puede hacer nada, porque hay mucha gente que no puede, de la tercera edad no puede arreglar su palafito, entonces vinieron los de fuera y hicieron lo que quisieron. Y uno le va a decir que por qué eso, fui malos marinos con la Violeta, no pasa nada. Ahí quedó. Preguntando por qué... Claro, que vayan a ver eso. La persona que son vecinos del mismo lugar no pueden hacer ningún tipo de... No. Bueno, los hoteles... Y lo otro que en los hoteles vino a como enaltar la Pedro Mon. Y al mismo tiempo vino a hacer que, por ejemplo, la alcaldía se olvide de la Pedro Mon. ¿Dice usted? Sí. Porque nosotros realmente no hay proyectos, no hay nada para la Pedro Mon. Últimamente no ha habido... ¿Y qué necesidades tienen ustedes que puedan plantear? Nosotros, como te decía yo, nuestros adultos mayores, que son muchos, y las lumillas que están demasiado caras con un valor elevado. Por ejemplo, el metro de lumilla está a 10.000 pesos. Una lumilla son 6, 7 metros. Son 70.000 pesos y la instalación de la lumilla en este momento está entre 25 y 30.000 pesos, el valor de la lumilla. Entonces, con una lumilla tienes 110.000 pesos. Es muy caro. Hace como 11 años atrás se hizo, cuando estuvo el primer periodo del presidente Piñera y don Juan Eduardo era concejal. Ahí se consiguió una Jeep Car para que los vecinos pudieran arreglar sus casas. Pero ya han pasado muchos años. Entonces, y esos vecinos ya están más adultos, entonces menos posibilidad de conseguir el dinero para... Y no tenemos nada. O sea, aparte de que nosotros, por ejemplo, los palafitos son la foto de Castro. Nosotros cuando hemos tenido reuniones, por ejemplo, hemos pedido que Cernatur... nosotros somos la foto de Castro, que Cernatur interviniera con nosotros, nos ayudara en algo, pero nos dice que no somos parte de, porque los palafitos, muchos dicen están declarados bienes nacionales, pero no estamos declarados nada, no estamos en ninguna ¿cómo se puede decir? ¿Agrupación? Dentro del Estado no tenemos ninguna acreditación. ¿Me entiendes? Entonces, como no tenemos ninguna acreditación como palafito, nadie nos ayuda, nadie los ayuda a ellos. Básicamente, uno todavía lo puede hacer, pero yo creo que cuando sea más vieja ya tampoco. No. Pero eso. ¿Y la gente qué pasa con eso? La gente se está yendo. Está vendiendo sus casas porque no lo puede mantener. La mantención debe ser inmensamente cara. Claro, la mantención es carísima. Carísima. Estamos hablando del patrimonio de la ciudad también, que, como dice usted, la foto. La foto de la ciudad, el patrimonio, Nosotros no estamos declarados patrimonio. No. La gente piensa que nosotros somos patrimonio, pero claro, no es declarado así. Sí lo son. Imaginariamente, porque tú vas a un papel, pues las cosas se basan en papeles, tú vas a un papel y te dicen, no, pues esto no es patrimonio. Entonces ahí queda todo, ahí no hay nada. No hay nada. Y por eso no reciben la ayuda, a lo mejor, adecuada. No tenemos ni un tipo de ayuda, nada, absolutamente nada. Ni siquiera los subsidios del agua y todo eso, porque la gente no tiene, no tenemos título de dominio ni nada. Ese es otro gran problema. Ese es el otro gran problema. Que han estado batallando y batallando. Años. Años.
años, reuniones, no, más reuniones, no, pero no. Todos sabemos que eso solamente el ejecutivo, o sea, el presidente que esté de turno puede decir, puede haber, decir tal cosa y sí, determinar. Es, que, determinar. No. Y yo, bueno, usted hablaba lógicamente de lo difícil que significa mantener un palafito. Hablamos de Lumilla, pero sí, más allá de eso tiene otras cosas y otros materiales. Yo estoy hablando de lo básico, de la base. La base del palafito, que son las lumillas. Y eso es carísimo. Tú no vas a cambiar una lumilla. Tienes que cambiar 10, 15, 20 lumillas. Y lo otro, antes duraban más las lumillas porque la madera era más, el árbol era más adulto. Ahora se corta el árbol más nuevo. Entonces, al cortar el árbol más nuevo, no dura menos, mucho. Tiene menos resistencia. Ya, vamos a hablar sobre otro momento que también golpeó fuerte y de los últimos años, que tiene que ver con el incendio. Eso sí fue algo terrible. Bueno, como ocurre con los incendios, nadie espera ni quiere eso, pero terrible. ¿Cómo vivieron eso, Sonia? ¿Cómo vivieron eso? Que yo no estaba en ese momento. El primer incendio que hubo fue ahí al lado de mi casa, de Carlito, que es el gurú. Yo no estaba, en la primera no estaba, en la segunda tampoco, porque estaba en Puerto Montt, porque me iba a operar. Lo vi por las redes sociales, no lo podía creer. Ahí estamos con las imágenes, un terrible, poco recordando, ahí sí, las puede ver. Eso fue terrible. Oh, pero ¿qué año fue exactamente? ¿Lo recuerdo, no? ¿El último? El año pasado. En diciembre. Sí. Claro, fue primero que lo de la Camilo Henríquez. Sí, fue primero. Y como que este quedó un poco... No, en la Camilo Henríquez fue primero. Fue primero. Sí. Y este fue después. Pero por magnitud, claro, la Camilo Henríquez mucho más casi. Sí, todo eso, y esto después lo dejaron tirado. Un poco de lado. Ya nosotros no existíamos. Quedó de lado. Pero ¿y qué se, qué, cómo se vivió? Bueno, usted no estaba, pero usted estaba. Pues triste, porque uno iba y las lumillas ardían como velas. Y toda la gente que se le quemó su casa era gente que vivía ahí. Sí. Claro, de repente hay casas que están abandonadas. De repente hay casas o los hoteles y todo eso. Pero no, esta era gente que vivía en sus hogares. Sí, era su casa. Estaban igual, Claudio iba gente para dormir, tenía su vehículo, igual se le quemó y fue terrible. Claro, de todo tipo de problemática. Sí, le robaron, que la gente le sacaba las cosas, robando todas las cosas. En vez de ayudar, robaron las cosas. Fue como terrible. Como corrió la Camilo también, sí, que la dejaron afuera en la calle pensando que le iban a cuidar la gente y se la robó. Llegó otra gente de otros lados, en vez de ayudar, se robó las cosas. Se robó las cosas. Y lo que fue específicamente después de todo este dolor, que esto no tiene límite, inmenso, después de tantos sacrificios, de una vida de sacrificio que decimos, se pierde todo, pero la vida aún queda presente y se vuelve a reconstruir todo. Sí. Eso también no fue fácil, no. Desde la ceniza prácticamente, ¿no? Sí, no. ¿Cómo fue eso? Básicamente, bueno, ahí los Garcés eran como los más antiguos. Sí, la familia Garcés. Sí, de ahí... De ahí empezamos a partir, abrimos la sede y se empezó a pedir ayuda para toda la gente de los palafitos. Llegó harta ayuda. Sí, sí, se mucha portó ayuda, bien llegó, el Castreño. Mucha ayuda llegó, mucha ayuda. Sí, le llegó mucha ayuda y después le llegaron las ayudas que son de gobierno. De gobierno, sí. Y ellos, la mayoría, ya tienen listas las casas. Casitas hermosas le quedaron, lindas. Finalmente se vuelve a sonreír y a levantar el ser humano. A levantarse otra vez. Hablemos sobre el futuro. ¿Con qué sueña la Junta de Vecinos? ¿En qué está? ¿Qué proyectos o qué cosas a lo mejor piensan poder tocar la puerta donde deba y poder realizarlo? Yo, mi sueño, antes que me muera, me gustaría que me den los papeles que tanto pedimos, no, para que yo pueda después darle eso a mi hija, dejarle eso a mi hija. Eso es lo único que yo pido. Ese es mi sueño, que a todos les lleguen sus papeles para que podamos tener ayuda y podamos arreglar nuestras casas, porque es muy sale mucho. Si las paredes después ya le entra unos bichitos también. Entonces, no hay plata para arreglarlo. Eso es mi sueño yo. Me gustaría que antes que me vaya, que todos les lleguen sus papeles, todos mis vecinos que necesitan sus papeles, que estamos... ¡Ay, cuántos años! ¿Cuántos presidentes han pasado? Hay reuniones. Nosotros lo hacen leso, que lo dan café con galletas, que le van a dar sus papeles. ¡Feliz! No vamos a la casa, pero ojalá Dios quiera que este gobierno no,
nos den nuestros papeles. Ese es mi sueño. Lo único que pido es que nos den nuestros papeles para toda la gente que está pidiendo de años. Y usted, señora Violeta, lo mismo. Sí, es lo mismo. Incluso, bueno, la Sonia aquí habla de parte de los palafitos, pero también el sector de arriba, hay gente que tampoco tiene título de dominio. Porque está en la misma situación. Sí, la misma situación. Sí, porque esa parte era del tren y mucha gente se instaló nomás. Pero ha vivido toda su vida ahí. Pero mucha gente tampoco tiene su título de dominio. No tiene título. Y ojalá, así como se ve la parte de los palafitos, se vea la parte de arriba y se entreguen los documentos a la gente, porque la gente que vive ahí es gente que ha estado ahí toda su vida. Ser lo más justo posible. Sí. Muy bien. El futuro es lo que se piensa. Quiero agradecer a Sonia Busto, que ha estado con nosotros, la presidenta de la Junta de Vecinos, Pedro Monuno. Muchas gracias, muy amable. Gracias, igual. Yo la llamé y usted inmediatamente accedió, y eso también se agradece en nuestro canal, porque son las personas que vienen a dar su tiempo, su historia, que queda acá plasmado, que es muy importante. Y la señora Violeta Yancaburo, muchas gracias. Gracias. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, puede. No hay quiero mandarle un saludo a todos mis vecinos. De los palafitos, de todos mis vecinos que me conocen, les mando un besito grande, que estén bien, y ojalá que nosotros vinimos acá, ojalá que lleguen los papeles pronto. Muy bien, también. Eso les pido, gracias. Que los pueda señalar. Sí. Muy bien, agradecemos la visita, esta historia que ha quedado aquí también plasmada en nuestro canal. Nosotros, hace unos días, tuvimos la oportunidad con Jorge Soto de ir hasta el sector de Rilán. Fuimos invitados como canal para estar presente a los 100 años de la señora Oliva Pérez. Cumplir 100 años, hizo una fiesta de cumpleaños junto a, lógicamente, tataranietos, nietos, los vecinos también que estuvieron presentes. Y primero vamos a mostrar parte de la ceremonia y después una nota que pudimos hacerle a su hija, que accedió también parte de la familia. No siempre se cumplen 100 años en estos tiempos, y para nosotros también es muy importante, como una visión de familia y como sociedad y comunidad también, entregar estos instantes que son únicos en una familia. Y de esta forma nos vamos. El próximo, en la otra oportunidad, estaremos con más personas dialogando sobre qué pasa con nuestra sociedad y esta red, este tejido social que tiene la ciudad de Castro en Voces Comunitarias. Y nos vamos con esta nota de cumple 100 años la señora Oliva Pérez. Muchas gracias, será hasta la próxima. Estamos en la ceremonia de los 100 años, en esta oportunidad, en el sector de Rilán, de la señora Oliva Pérez. Nos han invitado como canal también. Por supuesto, la familia está toda congregada desde Argentina, desde distintos puntos. Han llegado también acá. Una de las hijas también está hablando en este minuto y agradeciendo a todos los que han llegado. El padre también está desarrollando una bendición especial. Acompañarnos en este día tan especial que es para todos nosotros. Eso sería. La familia congregada, la señora Oliva Pérez, entonces, en este cumpleaños número 100. Sus 100 años, que ella lo anhelaba tanto, y llegó su día. Así que, y agradecerle a todos, mis sobrinos y nietos de ella, que igual hicieron un sacrificio para venir de su lugar, que igual trabajan, es un sacrificio para venir. Sí. Así que bueno, eso le agradezco, y todos mis primas, primos, tíos que están acá, para todos. Amigos también. Amigos. Hermano. También. A toda la familia. ¿Y algún nieto o nieta que quisiera contarnos algo? Que esperaba mucho, cariño. O bisnietos. Alguien que haya presente. Nadie quiere hablar. Gustavo quiere hablar. Tanto emocionado. ¿Quién es el nieto mayor? El nieto mayor. Llegó de la Argentina, de Río Grande. Ah, mire, qué maravilla. Todos son de la mayoría de Río Grande.
Grande, Río Gallegos, Natales, Punta Arenas. Ahí hay Matías para hablar una cara. Bueno, sí, yo podría. A ver. Bueno, la verdad que de mi parte muy contento. El año pasado se me dificultó ir. Este año, bueno, nada, ya sabía que se iba a armar el plan y todo. La verdad que no se duda. Sí, si bien estamos a 2.500 kilómetros de distancia, no se duda ni un segundo de querer estar acá, de poder compartir, de ver a la familia, al primo, cuento, la verdad que es muy lindo. Y bueno, por ahí a algunos se les complica demasiado y no puede, y te quedas con esas ganas de adentro. Y el próximo año lo das todo para poder estar. No, son momentos que se comparten, no vuelven, y me parece que esas ganas se trasladan a decir, bueno, puede disfrutar lo más que puede, aprovechar cada segundo. Y eso, agradecer a todos los que pusieron de su parte para poder estar acá y poder armar el cumpleaños a la abuela, que la verdad que se ve en esto, ¿no? En un salón hermoso, en todo muy lindo y todo, bueno, para poder disfrutar. Así que bueno, gracias a todos. Bueno, también darle gracias a Dios porque ella está bien acompañada, bien querida, bien cuidada. Y ahí queda una tremenda enseñanza para todos nosotros. Preocuparnos mucho de nuestros adultos mayores, preocuparnos de quererlos, de agradecerles, de que siempre ocupen el mejor lugar en nuestra casa, en nuestra vida. Y recordar siempre que lo que nosotros somos es gracias a lo que han sido nuestros mayores, a todo el esfuerzo, el sacrificio que cada uno de ellos ha realizado. Por eso está toda esta gran familia que ella con su esposo y el pastor crearon, formaron, le entregaron mucho cariño, fueron entregando muchas enseñanzas, le fueron entregando todo lo que estaba a su alcance para que ustedes después pudieran crear sus propias familias. Y por eso hoy día damos gracias por estos 100 años, por toda la sabiduría que ella ha ido entregando en el transcurso de su vida, por todo lo que fue sembrando, por todo lo que va a seguir sembrando, para que ustedes comiencen y sigan dando muchos frutos, teniendo presente cada una de las enseñanzas que ella le entregó a sus padres, y que ustedes como nietos, bisnietos, tataranietos, van a recibir y han recibido también en su vida. La familia, por el sacramento del matrimonio, recibe la gracia de Dios y una nueva vida. Tiene una especial importancia tanto para la Iglesia como para toda la sociedad civil. Hoy día nosotros agradecemos a Dios por la vida de la señora Oliva, por estos 100 años, por su familia. Agradecemos al Señor porque ha estado presente en todos los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, en los momentos difíciles como es la vida. Pero frente a todo, cómo aprender a seguir adelante, y cuando es de la mano y de la compañía de la familia, todo se va haciendo un poquito más llevadero. Así que agradecer al buen Padre Dios, invitarlos a que podamos hacer oración con el Salmo 127, repitamos la antífona: dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de su trabajo, serás dichoso y te irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor le bendiga desde Sion. Dichoso el que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. Dichoso el que teme al Señor. Pidamos a nuestro Padre Dios por nuestra hermana en estos 100 años, para que el Señor la bendiga, la fortalezca, le siga regalando mucha tranquilidad, mucha paz en su vida. Roguemos al Señor. Para que siga sintiendo el cariño, la preocupación de toda su familia, para que todos estén atentos
acompañarla, ayudarla, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que en nuestros hogares, con nuestros vecinos, con todas las personas adultas, mayores, ancianos, seamos cautelosos en cuidarlos, acompañarlos, escucharlos, estar con ellos, entregando lo mejor que esté a nuestro alcance para que ellos sean cada día un poquito más felices. Roguemos al Señor. Por todos los que están pasando por momentos de enfermedad, para que el Señor encuentre la fortaleza y también la ayuda en sus familias, roguemos al Señor. Les voy a invitar a que en un momento de silencio pensemos en nuestra festejada hoy día y recemos a nuestro Padre Dios por ella, por estos 100 años, y también recemos a Dios por toda su familia. En silencio le presentamos al Señor nuestras intenciones. Cada una de nuestras intenciones, por intercesión de María nuestra Madre, la Santísima Virgen, roguemos al Señor. Señor y Dios nuestro, en tu infinita misericordia te pedimos por tu hija, la señora Oliva, que le ha regalado 100 años. Te pedimos que bendiga su vida, su familia, todo lo que ha realizado y va a seguir realizando. Y que en todos los momentos y circunstancias de su vida sepa darte gracias por todo lo que tú le entregas. Bendice también, Señor, a cada uno de los miembros de su familia. Y que todos juntos algún día podamos participar de la gloria de tu reino. Te lo pedimos a ti, Señor, y que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Espíritu Santo, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí que me vinieron a ver.
Le vamos a pedir al Señor que lo bendiga a usted, que lo bendiga a cada uno de ustedes, que nos bendiga también a nosotros, que esta tarde sea un momento para compartir, para celebrar. Hola. Nos encontramos acá en el cumpleaños número 100 de la señora Oliva Pérez. Estamos con su hija Mirta, está toda la familia congregada, han venido desde lugares como la Argentina, entre otros lugares, y vamos a conversar con ella un poquito el sentimiento especial que embarga a toda la familia. Señora Mirta, la saludo cordialmente primero que todo y me imagino que hay un sentimiento de mucha felicidad en este instante. Claro, en este momento sí, estoy totalmente emocionada, muy contenta, dándole gracias a Dios por tener a mi madre en este día, con su mente tan bien, y gracias a toda mi familia que viajaron, como dijimos recién, de todos lados, y amigos también de acá, vecinos. A ver, ¿qué puedo más decirle? Contenta, agradecida de Dios por tenerlo todavía ella bien en este día acá, reunido con toda la familia. Y darle gracias también a ustedes por tener ese cariño de venir acá a Rilán a estar con nosotros y a acompañarnos en este día tan especial. Señora Mirta, hablemos un poco, ¿cuántos hermanos son? ¿Cómo fue la vida de ustedes acá? Miren, nosotros fuimos 8 hermanos, en la cual ya 2 fallecieron, pero ya una hermanita de 12 años que falleció y mi otra hermanita tenía 50 años, pero están sus hijos representando a ella y está su esposo. Bueno, mi padre salió a trabajar y en esos años, bueno, ellos venían, no sé, supongo como era una vez al año. Y mi mamá, prácticamente nosotros nos crecimos con mi mamá, con la enseñanza de ella que ella nos dio. Y bueno, en esos años se trabajaba duro, nosotros también todas estuvimos acá apoyando a mi madre también para salir adelante. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia usted? Bueno, yo mi infancia fue linda, lo pasamos bien, habían juegos, no sé, porque ya no es lo mismo de ahora, que ahora está lo que existe el teléfono, los juegos de ahora. Nosotros éramos felices con una muñeca de trapo, mi hermano, no sé, pues con una pelota. Con una pelota ahí de trapo que hacían también. Y así jugamos, éramos felices con nuestros juegos que en esos años se hacían. Siempre que nos situamos en Chiloé, porque yo también soy chilote y un poco empiezo a recordar a mi abuelita, ella, como aquella persona que bajo el alero de todos, los cobija a todos, son personas de gran esfuerzo. Sí. De gran esfuerzo, así sí. me imagino que usted tiene eso en su mente. También, así es, de mucho esfuerzo, sí, obvio que es así, porque antes no había lo que hay ahora, las facilidades de ahora, que es todo lo mejor, lo tenemos ahora, pero ellos, la vida de antes fue muy sacrificada la vida de antes, y bueno, por la parte de mi abuela también, los padres de mi mamá, ella me cuenta que viajaban a Castro, no existían en esos tiempos buses, que lo hacían a caballo, caminaban. A pata pelada, me imagino. A pata pelada, no tenían en esos años, no existían los zapatos. Hasta nosotros mismos usamos zapatos para ir al colegio y teníamos que llegar a sacar los zapatos al colegio. Así fue nuestra vida de antes nosotros. Hoy día escuché que ella pensaba ya. ¿Qué iba a pasar cuando cumpla 100 años? ¿Hablaba con ustedes de eso? Todos los días era una cosa que era de todos los días. Y 3 noches se desveló, no pudo dormir pensando en su cumpleaños, organizándolo, que no le faltara nada, que todo le saliera bien. Estaba pendiente de todo, que todos sus invitados estuvieran haciendo su lista, ella haciendo su lista de invitados, y que no se le vaya a pasar a alguno, esperando sus nietos, esperando sus hijos, preguntaban cuándo llega cada uno, y así estaba todo emocionada, contenta. Algunos no han podido llegar, me imagino, por sí, situación de trabajo. Hubo familias que no pudieron llegar, la hija mayor de ella no está acá en este momento, no pudo viajar porque tiene problemas de salud,
también algunos nietos, bisnietos y tataranietos que tiene también, tiene tataranietos. Tampoco fue imposible para ellos viajar esta fecha, que en noviembre igual un poco difícil por sus trabajos y todo. Y bueno, y ella todo organizando, todo que no le faltara nada, que todo esté pero perfecto. En este momento tan especial, ¿qué le gustaría a usted decirle a su madre? Decirle que lo amo, que lo quiero. Yo lo visito todos los fines de semana, ella vengo acá a Rilán, estoy de los días viernes al lunes. Le doy el cariño, le hago todo lo que ella quiere, le hacemos todo lo que ella quiere, nosotros lo complacemos en todo. Le damos todo lo que ella quiere, se lo damos todo a ella. Y pidiéndole a Dios que todavía lo sigamos teniendo así de bien, porque ella, su mente está mejor que la mía, se lo digo, mejor que la mía. Está súper bien, súper bien. Muy bien, señora Mirta, muchas gracias, muy amable. Listo, muchas gracias a ustedes. Gracias, muy bien. Gracias. Con estas imágenes queremos dejar acá esta nota, recordándole que la señora Elida está cumpliendo 100 años y que quisimos estar presente donde se ha congregado toda la familia y donde todos han querido brindarle un abrazo, un cariño y tenerla presente siempre, porque la familia, siempre decimos, es lo más importante. El reporte en esta oportunidad, Enrique Barría, y las imágenes que usted ha visto es de Jorge Soto.